¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV, que ya mismo estamos comenzando en la pantalla del Canal 2 de la Televisión Cooperativa. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos. El gusto de compartir el programa con quienes nos acompañan en Adelia María, en San Basilio, en Monte de los Gauchos y en Guanchilla a través de la Televisión Cooperativa con esta síntesis semanal de deportes. Vamos a tener un variado programa con mucha información, como siempre, de chicos y grandes, actividades deportivas en nuestras localidades y también en la zona, diversas actividades que tuvieron lugar, sobre todo el pasado fin de semana. Y como es habitual, vamos a arrancar con el fútbol infanto-juvenil. Lo vamos a hacer, como siempre, con este clásico segmento, el de las divisiones formativas de la Liga Regional de Río Cuarto. Vamos a repasar lo que sucedió el día sábado con la fecha 4 del torneo de infantos juveniles en lo que es la segunda mitad del año respecto justamente a la disputa por las copas. El Club Atlético Adelia María por la Copa de Oro estuvo visitando a Banda Norte en la ciudad de Río Cuarto. Estos fueron los resultados en categoría 2015. Ganó Banda Norte 2-1, en 2014 empataron 2-2, en 2013 empataron 1-1, en categoría 2012 ganó Banda Norte 2-1 y en 2011 también en Cancha Chica ganó Banda Norte por 2-1. En categorías juveniles, en Cancha Grande, categoría sub-13 ganó Atlético Adelia María por 2-0, en sub-15 victoria de Atlético Adelia María por 4-1 y en sub-17 empataron 2-2 Banda Norte y Atlético Adelia María. Por su parte, el Club Deportivo Municipal visitó a Juventud Unida de Río Cuarto por la Copa de Plata. En categoría 2015 promocional empataron 2-2. En 2014 ganó Juventud Unida 7-0. En 2013 ganó Municipal 3-2, en 2012 empataron 3-3 y en 2011 ganó Juventud Unida 4-2. En categorías juveniles, sub-13, victoria de Juventud Unida por 2-0. En sub-15 empataron 3-3 Juventud Unida y Municipal y en sub-17 ganó Juventud Unida por 2-0. También jugó la categoría 2010 en el torneo paralelo en Cancha Grande. Ganó Juventud Unida 4-1 sobre Municipal de Adelia María. Por su parte, el equipo de Atlético San Basilio viajó a Maquena por la Copa de Plata. Enfrentó a Belgrano de esa ciudad. En categoría 2015 ganó Belgrano por 4-2. En 2014 empataron 0-0. En 2013 empataron 3-3. En 2012 ganó Belgrano 4-0. En 2011 empataron 1-1 Belgrano y Atlético San Basilio. En Cancha Grande, categoría sub-13, victoria de Atlético San Basilio 3-2. En sub-15 ganó Belgrano 4-1. Y en sub-17 empataron 1-1 por la fecha 4 del torneo de las copas de infantos juveniles de la Liga de Río Cuarto. Lo que era el informe del fútbol de divisiones formativas de la Liga Regional y vamos a otro extremo, si se quiere, generacional, pero también vinculado al fútbol. Exactamente, de los más chicos
pasamos a los más grandes, porque hubo un encuentro de fútbol de veteranos en la localidad de San Basilio, donde participaron también equipos de Adelia María y Monte de los Gauchos. Junto al representativo local de San Basilio, compartimos estas imágenes con las cuales buscamos la pausa de esta actividad futbolística que se dio en el predio de municipal de San Basilio. Allí se dio este encuentro de fútbol de veteranos, como decíamos, con participación de San Basilio, Adelia María y Monte de los Gauchos. Ya llega la 33ª exposición de Adelia María, agrícola, ganadera, industrial, comercial, artesanal y de transporte. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, organizada por la Sociedad Rural de Adelia María. Entrada libre y gratuita. Contactanos al 03585-420-779 en Avenida San Martín 275 y por nuestras redes sociales, WhatsApp, Facebook e Instagram como Sociedad Rural de Adelia María. ¡Vamos todos a la rural! Mi pecho siento un vacío en el alma. ¿Qué haces con la colilla de un cigarrillo? Vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Vení, escúchame. ¿Preparar las cosas? ¿Te voy a llevar de camping a un bosquecito de pinos? Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Agrocereales La Milonguita. Acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita. Planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010. Y oficinas en Adelia María. Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Ponete las pilas con Jorge Andrés y su gente en Battery House, la casa de las pilas. Todo en pilas, baterías especiales, electrónica, service y reparación. En el pasaje Dalmazo, único local, entrando por San Martín 66. Ya está en circulación el bono del 19º gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año, con un primer premio de 1.000.000 pesos y 5 premios más de 100.000 pesos que se sortean la noche del recital, el sábado 17 de diciembre de 2022. Con la compra del bono, ingresan 2 personas al show con artistas de primer nivel.
CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural, los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. ¿Necesitas efectivo? Retíralos por caja hasta 30 mil pesos en 3 cuotas sin interés. Con tarjeta CETAM es simple, rápido y seguro. Abrimos un nuevo bloque, el segundo en el Deportivo TV, para ya comenzar a hablar y a mostrarles lo que ha sido una nueva fecha del torneo de Primera División de la Liga de Río Cuarto, en este caso para una nueva derrota de lo que es el Atlético San Basilio. Sí, no le encuentra la vuelta por ahora al equipo Diego Escobar, su entrenador, sumó una nueva derrota, en este caso frente a Ateneo Vecinos de General Cabrera. Exactamente, un Atlético San Basilio que ha tenido algunas bajas en las últimas fechas, que ya tienen hombres que van a reforzar el plantel para el segundo semestre del año, pero que, como decíamos, en estas últimas jornadas, fechas del torneo Apertura de la Liga de Río Cuarto, no está pudiendo obtener buenos resultados. Pero vamos a observar lo que pasó el viernes. Lo vemos viernes, adelanto, en el ámbito de la Liga Regional, Atlético San Basilio y esta derrota en condición de local frente a Ateneo. Nos vamos metiendo en el estadio El Coqueto para repasar lo que sucedía el viernes por la noche en otro de los adelantados de la fecha 18. Este equipo, el Atlético San Basilio, recibía a Ateneo Vecinos de Barrio Argentino de General Cabrera. Aquí estaba el equipo local. Estuvo el Pica Zúñiga en el banco de suplentes, no podía estar Diego Escobar. Y aquí la presencia del tricolor de General Cabrera. San Basilio fue Montenegro, Osés, Gaude, Gonzalo Sosa, Giraudo, Ratalín, Oviedo, Laspina, Aguilar, Britos y Bacheto. Por el lado de Ateneo, Remedi, Gastón González, Dula, Lingua, Murúa, Julián Antinori, Enzo Mira, Ezequiel López, Ábalos, Juan Antinori y Gian Galeano. Los 11 de Cambursano. Aquí la primera chance para el equipo Atlético San Basilio, saliendo desde el fondo el visitante, y va a tener esta posibilidad el equipo tricolor de General Cabrera. El centro que llega, la aparición allí en el segundo palo de Enzo Mira, que no podía definir. Pelota al primer palo, la espina que le va a dar. Cerca del primero el equipo Atlético San Basilio, allí el arquero Remedi que intervenía. Otra vez la espina para darle al tiro de esquina. El balón que se va cerrando, Remedi se le escapa la pelota y no puede aprovechar allí el equipo azul. Termina el remate desde afuera de Bacheto y se salva Ateneo Vecinos. Atención a esta jugada. Sale el arquero Montenegro jugando por abajo. Le devuelven la pelota al uno de San Basilio. Se va a complicar y va a perder el balón. Lo va a aprovechar para marcar el 1-0. El jugador Juan Antinori a los 18 minutos del primer tiempo. Ateneo Vecinos se ponía en ventaja en el marcador. Allí vemos la presión, no puede salir jugando bien el arquero de San Basilio. Y llega el número 10, Juan Antinori, para marcar el 1-0 para el equipo dirigido por Cambursano en el estadio de El Coqueto de San Basilio.
1-0 ganaba la visita y aquí pelotazo largo, muy buena habilitación. Queda mano a mano para definir al gol y poner el 2-0 Ábalos para el equipo de Ateneo Vecinos. Agustín Ábalos, el número 9. Allí vemos la definición, quedó mano a mano con Marcos Montenegro. Se lamentaba allí Gaude y el 2-0 a favor del equipo de Ateneo Vecinos lo convertía el número 9, Agustín Ábalos, que le daba el segundo entonces al equipo visitante. Aquí el remate que pasa cerca queriendo sorprender desde afuera. Al final del primer tiempo se iban al descanso con el equipo visitante arriba 2-0 en el resultado. Ya estamos viendo imágenes del segundo tiempo. Vemos aquí la pelota que llega a poder del arquero visitante. Gaude, que mete un pelotazo largo para el equipo de Atlético San Basilio. Aquí lo tuvo Bacheto, tapaba el arquero Facundo Remedi. No desaparece el peligro. Aquí vemos esta jugada y el penal que le cometen a Bacheto. Lo marca el árbitro del partido. Allí vamos a ver la repetición. Va fuerte el jugador de Ateneo Vecinos. Justo le mueve la pelota el jugador de Atlético San Basilio. No hubo expulsión para el defensor del equipo de Ateneo. Y lo va a cambiar por gol aquí en la segunda jugada. Rodrigo Bacheto para poner el 1-2 para el equipo de Atlético San Basilio. Aquí vemos el arquero que tapa en primera instancia, pero en el rebote lo aprovecha el mismo número 11, Rodrigo Bacheto, el ex jugador de Juventud Unida, para marcar el 1-2 para Atlético San Basilio, que achicaba diferencias y que se ilusionaba con el empate. Aquí Denis Gaude, que recibía la pelota de Brito y la lleva por el carril izquierdo, manda el centro, la media chilena allí. Sin problemas, el arquero Remedi se quedaba con el balón. Bueno, la espina que va metiendo la pelota. No iba a salir bien la jugada. Y de contra, el equipo de Ateneo iba a tener la chance de liquidar el partido. Aquí vemos el pase de Antinori para el jugador Scarpinello, que había ingresado en el segundo tiempo. El número 15 marca el 3-1 para el equipo de Ateneo Vecinos. Aquí vemos, nada egoísta Antinori. Estaba bien posicionado Scarpinello, que aparecía por el medio del área solo para marcar el 3-1. Ocurría a los 27 minutos del segundo tiempo. La chance aquí para el equipo de Atlético San Basilio, que intentaba con los ingresos de Rivero, de Giordanino, de Benzi en el segundo tiempo, pero que no iba a poder quebrar el marcador o dar vuelta al resultado. El remate de Gaude desde afuera, esta vez le pegó él, el número 3 del equipo local. Aquí la chance para Giraudo. El que intenta es Giordanino, que pincha la pelota y aquí sobre la línea terminan salvando a Ateneo Vecinos. Pedían posición adelantada. El balón que llega por el sector izquierdo, intentaba el equipo de Escobar allí con Martín Rivero. Y atención, le va a quedar la pelota para el remate muy bueno del número 5, Giraudo. Algunos gritaron gol. La pelota que pasa al lado del palo y movió la red en el rebote. Otra vez Giraudo pinchando en este caso la pelota. Remedi que la deja corta. Intentaba otra vez el equipo azul, que jugó con camiseta alternativa, nueva indumentaria para el azul de San Basilio. El remate desde afuera nuevamente. El córner, pero no iba a tener tiempo el equipo de Atlético San Basilio. Fue final y una nueva derrota para el azul en condición de local frente a Ateneo Vecinos. 3-1 se llevó la victoria el equipo de General Cabrera para esa ciudad.
Seguimos con más Deportivo TV luego de compartir lo que fue la derrota de Atlético San Basilio en el ámbito de Primera División de la Liga de Río Cuarto. Nos vamos a ir a la pausa con imágenes de tenis. Imágenes de tenis, imágenes registradas en la localidad de San Basilio que ya estamos observando con relación a este circuito de single TPA Tour que se ha puesto en marcha, dio comienzo con la actividad en la sede en la localidad de San Basilio, involucra a tenistas de San Basilio y también de localidades vecinas. Se van a programar partidos a diario y aquí hay imágenes de lo acontecido en los partidos del fin de semana. Actividad del tenis con epicentro en San Basilio y este circuito regional de esta disciplina. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al Mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los Promocelli, jugá y volvete loco de azar. La gran promoción. Renato. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María, ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos, transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio. Si sos usuario de Cetam TV e internet 30 megas o más, contás con Senza TV 100% bonificado. Senza TV es la app de la TV cooperativa que te permite ver tele cuando y donde quieras. Descargala en tu celular, tablet, notebook o Smart TV y disfruta de más de 80 canales en vivo y contenidos on demand. Solicita ahora este beneficio en Cetam o en www.cetam.com.ar. Cetam, ¿va con vos? Siempre. En Galerías y Cocheras para tu hogar, quincho o casa quinta, Modernia. Exclusivo sistema llave en mano, instalación en 24 horas, comercialización de cielo rasos en PVC, mayor resistencia a la humedad, ignífugo, fácil de colocar y libre de mantenimiento. Garantía escrita por 5 años. Modernia. Showroom en Avenida Sabatini, esquina Presidente Perón, Río Cuarto. Atención de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Y los sábados de 9 a 12.30. Vamos a Adelia María y toda la zona. Consúltenos 358-51-40-020. En redes Modernia Río Cuarto. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249,
teléfono 03585-491-010. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amoblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Iniciamos un nuevo bloque en nuestro programa y en este caso para ver a Atlético Adelia María. Hay una nueva victoria que lo coloca de una forma muy pero muy interesante en la tabla, sobre todo también en cuanto a los números, a los promedios, para el equipo canalla, un buen cierre de torneo apertura. Exactamente, se volvió a hacer fuerte de local el equipo de Atlético Adelia María, recibiendo a Renato Cesarini de la ciudad de Río Cuarto, que venía con un antecedente de dos victorias consecutivas, el equipo naranja. Pero aquí el Atlético de Adelia María fue superior y le terminó ganando claramente por 2-0. La pregunta que subyace es, ¿qué sería de Atlético de Adelia María si comenzara mejor los campeonatos? Es una cosa recurrente de varios años a esta parte, donde da ventaja en las fechas iniciales y después se recompone de modo notorio, termina haciendo muy buenas campañas, pero seguramente sería protagonista de los campeonatos, ¿no? Si fuera más regular en el comienzo de los certámenes. Eso es lo que le falta, la regularidad en las primeras fechas la va teniendo con el paso de los partidos, tiene un buen equipo, un buen plantel, pero bueno, no ha podido pelear hasta las últimas fechas lo que es justamente las primeras posiciones. De todas maneras, para el promedio es una campaña muy interesante, ¿no? La que sí, sí. Es más, en la tabla va a terminar bien ubicado, en los promedios está muy bien, pero queda la sensación de que podría estar para algo más. Exactamente. Bueno, vamos a observar en este caso lo que sucedía frente a Renato Cesarini viernes por la noche en el estadio Eladio Maffini. Ya nos metemos en lo que ocurría el viernes pasado por la noche en la cancha de Atlético Adelia María. Local que se venía para la cancha recibía a Renato Cesarini de la ciudad de Río Cuarto. Los titulares del equipo de Matías: Facundo Villegas, Alejo Jiménez, Emanuel Díaz, Ariel Vilches, Maximiliano Gómez, Cristian Acosta, Juan Cruz Godoy, Juan Pablo Matías, el Juanchi Suriano, Martín Dopaso y Maximiliano Lolo López, los 11 de Atlético Adelia María que estaba en cancha. El joven árbitro Juan Martín Hernández se venía para el terreno de juego y la salida del visitante del equipo de Renato Cesarini con Andrés Romagnoli,
Alejandro Cabral, Federico Nicola, Emiliano Lazarte, Marcos Valentín, Gabriel Terráneo, Federico Guiñazú, Sebastián Bobillo, Jonathan Rojas, Eduardo Pastori y Román Romagnoli. Los 11 de Gabriel Bosser, el técnico del equipo naranja. El inicio del partido, fecha 18 del torneo Apertura 2022 de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Aquí estamos viendo ya los primeros instantes de ese encuentro. El tiro libre que va a ser para el equipo de Renato Cesarini, con Román Romagnoli que va metiendo la pelota al área, el centro de Bobillo, el arquero de Atlético que estaba allí atento, el uno del equipo canalla. La chance para Atlético, Adelia María, una buena jugada de Matías, el Juanchi Suriano que va a rematar por dos en la segunda oportunidad, le da con derecha el balón que se va desviado. Chance para el equipo de Renato Cesarini en la noche del viernes, abriendo uno de los adelantados de la fecha 18. Bobillo es el que va a tener esta pelota en la marca Juan Cruz Godoy. Manda el centro Bobillo, la pelota que termina cayendo detrás del arco. Primer tiempo que va a terminar 0-0. Aquí Lazarte que ponía la pelota en juego. El que llegaba era Guiñazú, tocaba hacia atrás. Mucha juventud en el equipo de Renato Cesarini. Aquí Atlético de Alia María con esta buena combinación. Y Martín Dopazo que se mete al área y remata con pierna zurda el balón que se va desviado. Seguían 0-0 en el estadio Eladio Maffini. El arquero Romagnoli que sacaba la pelota, la disputan allí en la mitad de la cancha. El que va a recuperar es el Pollito Gómez para Atlético de Alia María. Luego pierde con Román Romagnoli, el exjugador de Municipal, que intenta allí desde afuera. Buen disparo del número 11 del equipo que venía de ascender en la última temporada a la máxima división de la Liga de Río Cuarto. Otra chance para los dirigidos por Bosser. Bobillo que se anima desde afuera. El arquero de Atlético de Alia María que, bueno, allí le hace vista a la pelota que termina pasando cerca. Cristian Acosta saliendo desde abajo, el Atlético de Alia María con el Pollito Gómez, tocando para Alejo Jiménez. El que viene ahora es Vilches con la camiseta número 4. Buena habilitación, atención, allí el remate va a ser de Manuel Díaz, que por momentos jugaba en la mitad de la cancha, había abandonado la línea de fondo. El remate fue bueno, pero desviado. El final del primer tiempo marcaba el árbitro Juan Martín Hernández. 0-0 estaban Atlético de Alia María y Renato Cesarini de la ciudad de Río Cuarto. Ya nos vamos a meter en las imágenes de lo sucedido en el complemento, donde iban a llegar los goles para el equipo local. En el segundo tiempo, con el correr de los minutos, iban a ingresar Mariano Alanís, Lucas Camuso y Luis Elmecha Rodríguez en el equipo de Atlético Adelia María. Cuatro cambios hizo Bosser, los ingresos de Duco, de Bernal, de Alexis Cabral y de Benjamín Orlando. Aquí la chance va a ser para Atlético Adelia María. Buena situación para el canalla, se cae Martín Dopazo entrando al área. No podía culminar bien una jugada propicia para la apertura del marcador. Martín Dopazo que va jugando hacia atrás, el Pollito Gómez que controla la pelota, abre por la izquierda para Emanuel Díaz, que claro, maneja bien la pierna derecha. El centro, Dopazo, le va a quedar al Juanchi Suriano que marca el 1-0. Apenas arrancado el segundo tiempo, a los 2 minutos, casi desde el vestuario, salía con un gol a favor el equipo de Atlético Adelia María, el Juanchi Juan María Suriano, el goleador que abría la cuenta. Vamos a ver, que siempre estuvieron adelantados. Dopazo, habilitado, quiero decir. Primero Martín Dopazo y después detrás de la línea de la pelota está el Juanchi Suriano. Gol totalmente válido para el equipo de Atlético Adelia María, que se ponía 1-0 en el inicio del segundo tiempo frente a Renato Cesarini.
Aquí vamos a ver una reacción del equipo visitante con Valentín, que va poniendo la pelota por el sector derecho para el jugador Romagnoli. Parecía mano allí de Cristian Acosta, el centro de Romagnoli. Aquí le va a quedar otra vez a Marcos Valentín. No podía definir después Guiñazú. Enredado allí la jugada, no podía salir el equipo de Atlético Adelia María. Y el remate que se va a ir desviado. El jugador Pastori que no encontraba el arco. Otra situación para el equipo visitante. Va ganando la pelota hacia Atlético Adelia María, pero la recupera Román Romagnoli, que fue quizás el hombre que más inquietó a la defensa de Atlético Adelia María. Aquí tocando para Bobillo, este es el número 10 Pastori, el centro que llegaba, la sacaba Alejo Jiménez y después el remate que se termina yendo desviado, pero una buena chance tuvo el equipo naranja para el empate. Aquí iba a llegar incómodo a cabecear el número 6 Terráneo, la pelota que se iba y era saque de arco para el Atlético Adelia María. Que después de estos intentos del equipo naranja, donde se defendió bien el equipo de Atlético, iba a llegar al segundo gol. Aquí Suriano que va tocando para Matea, cae Matea en el área, piden empujón de Terráneo, el árbitro dice que no. Salía el equipo naranja. Aquí Pastori que perdía la pelota, buena recuperación de Lolo López y la falta de Cabral sobre el Juanchi Suriano, sobre el delantero de Atlético de Adelia María. Aquí va a llegar el gol de Atlético. ¿Cuándo parte el pase? Hay dudas sobre la posición del Pollito Gómez, que termina cabeceando y definiendo muy bien para poner el 2-0 para el equipo de Atlético de Adelia María. A los 16 minutos del segundo tiempo llegaba el 2-0 para el equipo canalla. No es de los más altos el pollito Maximiliano Gómez, pero se eleva muy bien, salta muy bien, cabecea allí cerca del punto penal, desviando la trayectoria del balón y poniendo el 2-0 para Atlético Adelia María. Y de esta manera, de alguna manera, liquidar el partido. Si bien faltaba mucho, no pudo el equipo de Río Cuarto, a pesar de los cambios, generarle situaciones de peligro al Atlético Adelia María. Aquí hay una falta dura contra Juan Cruz Godoy, de paso que termina definiendo, viendo el arquero adelantado por encima del travesaño. Ahí lo tuvieron que atender a Juan Cruz Godoy, que iba a estar dolorido. Seguía Godoy en cancha y aquí una buena habilitación para Lucas Camuso, que había ingresado en este segundo tiempo. Ya estaba también el Mecha Rodríguez en cancha. Aquí justamente el delantero tucumano que no puede definir bien. Y se salvaba el equipo de Renato Cesarini. Seguía ganando 2-0 el Atlético Adelia María. Una buena victoria para el equipo canalla, que venía de caer por 2-1 frente a Atenas en la ciudad de Río Cuarto. Aquí Valentín Duco, hombre que pasó también por Municipal de Adelia María. Y el remate cruzado, el arquero de Atlético, que bueno, se quejaba un poquito con sus compañeros por el hecho de darle los espacios para que remate Valentín Duco. Que aquí va metiendo el centro, el cabezazo que se iba totalmente desviado y iba a ser lo último que ocurría en el partido. Va a llegar el final del encuentro, la muy buena victoria de Atlético Adelia María entonces frente a Renato Cesarini, que venía de dos victorias consecutivas el equipo riocuartense. Se le terminó la racha aquí en Adelia María, ganó Atlético Adelia María por 2-0 y se acomoda de mitad de tabla hacia arriba en las posiciones del equipo de Hugo Matea. Victoria con goles de Suriano y el Pollito Gómez, 2-0 frente a Renato Cesarini en la noche de el viernes en el estadio Eladio Maffini. Y así pasaba la victoria de Atlético Adelia María, en definitiva de los equipos de nuestra cobertura. El único que sumó de a tres porque no pudo Municipal frente a Centro Cultural Alvarez. Exactamente, bueno, frente
a uno de los candidatos al título. El equipo de Adelia María terminó perdiendo 1-0 en la cancha de Juventud Unida de Río Cuarto frente a Centro Cultural Alberdi el pasado día domingo, con Misael Lichieri, que ya se ha convertido en el nuevo entrenador de Municipal, que no estuvo en el banco de suplentes. Sí lo hizo Jesús El Tuerca Nieva, como lo venía haciendo de manera interina. Bueno, un resultado ajustado para el equipo de Alberdi, Municipal, que ya está pensando justamente en el partido del fin de semana frente al Toro, después en armarse para la doble competencia que va a tener en el segundo semestre. Sí, es cierto, el clausura y la participación en el torneo federal regional amateur, y bueno, por supuesto además encontrar una línea futbolística de lo que quiera el nuevo entrenador Misael Lichieri, quien ya el fin de semana venidero estará debutando en el banco del Celeste. Bien, vamos nosotros a buscar una nueva pausa con imágenes de pádel. Exactamente, imágenes de pádel, porque en Adelia María nuevamente se unieron los tres complejos que tienen canchas de este deporte en la localidad, organizando un torneo en diferentes categorías, tanto femenino como masculino, con presencia de muchos jugadores y jugadoras de la localidad y también de la zona, de la región, por caso General de Valle, La Bulalle, Vicuña Mackenna, sobre todo esos lugares hubo visitantes el fin de semana. El torneo, bueno, culminó el domingo por la noche y estuvimos realizando algunas imágenes como para compartir este deporte. Ya llega la 33ª exposición de Adelia María, agrícola, ganadera, industrial, comercial, artesanal y de transporte. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, organizada por la Sociedad Rural de Adelia María. Entrada libre y gratuita. Contactanos al 03585-420-779 en Avenida San Martín 275 y por nuestras redes sociales, WhatsApp, Facebook e Instagram como Sociedad Rural de Adelia María. ¡Vamos todos a la rural! Mi pecho siento un vacío en el alma.
En Mutual Almafuerte, lo que imaginás, lo haces realidad accediendo a plazos fijos y caja de ahorro. Servicio de pago fácil, becas de estudio, préstamos adaptados a cada necesidad. A cada necesidad. Y tarjeta Mutual Almafuerte con validez nacional y en los países limítrofes. Compatible con plan ahora 12 y con hasta 12 cuotas sin interés en el Club Atlético Adelia María. Mutual Almafuerte, seguimos cumpliendo. Sigamos creciendo juntos. En Adelia María, Nicolás Avellaneda 30. ¿Busca repuestos para su camión u acoplado? Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. A Córdoba la construimos todos los días. En Río Cuarto, el gobernador Juan Schiaretti entregó aportes a productores rurales y consorcios por una cifra superior a los 50 millones de pesos. Se trata de apoyo económico, maquinarias y subsidios comprendidos en planes y programas sustentables de incentivo a la producción para sumar nuevas técnicas y métodos que fortalezcan el sistema agroalimentario. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Dardini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 035-85-42-0494-42-1098. Adelia María. Pestugia Joyeros, en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930, Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Hola, ¿cómo estás? Queremos invitarte a que separes tus residuos secos y los acerques a los puntos limpios que hemos dispuesto en los espacios verdes de nuestra localidad. Ya llevamos instalado 7 puntos limpios, pero nuestro objetivo son 17. Si vos nos ayudás, colaborás a que estos residuos tengan una segunda oportunidad, puedan ser reciclados y así vivamos en un ambiente más saludable. Todo junto es basura. Separados son residuos. Muchas gracias. Carlos y Florencia Colombo, matrículas
57.146 y 71.170. Productores, asesores de seguros en patrimoniales y vida. Carlos y Florencia Colombo en Adelia María, Vélez Arfiel 234, teléfono 420-831, Superintendencia de Seguros de la Nación. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. El dinero para cumplir tus sueños te está esperando. Con tarjeta CETAM gestiona tu préstamo en efectivo y en el acto. Hasta 300.000 pesos en 36 cuotas fijas. Es simple, rápido y seguro. Continuamos con más Deportivo TV, abrimos el último bloque del programa, pero nos queda todavía por compartir mucha información. En este caso vamos a remitirnos a lo que sucedió con una nueva fecha del fútbol femenino. Es cierto, por eso marcábamos lo de Atlético de Adelia María, porque aún incluyendo al fútbol femenino de la localidad de San Basilio del Ciclón, tampoco se pudo sumar una victoria allí. En este caso fue igualdad, como estamos compartiendo en las imágenes, igualdad en cero del equipo femenino del Ciclón frente a Correo y Telecomunicaciones de la ciudad de Río Cuarto. No pudo ser victoria para el equipo dirigido por Pipo Spinetta, que contó con Carla Calvo, Natalia Aguilar, Erika Sosa, Paloma Torres, Paola Tevez, Cintia Fernández, Florencia Cresta, Desiree Díaz, Carolina Godoy, Rocío Ríos y Amira Castro. Dentro del equipo titular luego ingresó Jessica Ferro, pero de todas formas no pudieron salir del cero las chicas del Ciclón frente a las de Correo y Telecomunicaciones de Río Cuarto en el ámbito del torneo femenino de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Observar y compartir una nueva presentación del Deportivo El Ciclón de San Basilio en el fútbol femenino de la Liga de Río Cuarto. Vamos a ir buscando el final de nuestro programa con la información del boxeo y la presentación internacional de Javier el Heredero Clavero. Que se dio este día lunes, un lunes, día típico, como ya lo marcábamos la semana anterior en la entrevista con Carlos San Miguel y con el propio Javier el Heredero Clavero, en Cannes, allí donde se realiza el Festival Internacional de Cine en Francia, se presentó Javier el Heredero Clavero. No pudo ser una actuación propicia, interesante, porque completó la totalidad de los asaltos previsto para este título continental de la categoría ligero en el ámbito de la Asociación Mundial de Boxeo. Cayó por puntos Javier Clavero, dejando una imagen importante, una imagen positiva. No son muchos los boxeadores argentinos que salen al exterior en estos momentos y logran redondear una producción interesante llegando a la totalidad de los asaltos. Fueron 10 rounds, ¿no? Fueron 10 rounds allí frente a Yurik Mamedov,
quien se terminó imponiendo por puntos en fallo unánime, Bertrand Chaigneau, 98-92 a favor del púgil de origen ruso, pero que representa a Francia y que vivió o vive en Estados Unidos. También Gregor Molenda, 99-91 a favor del púgil anfitrión. Y Manuel Oliver Palomo, 96-94. Esta es una tarjeta que muestra mucho más la paridad del desarrollo de la contienda. Buena imagen entonces para esta nueva salida internacional de Javier el Heredero Clavero. Y bien amigos, de esta manera estamos llegando al final de una nueva emisión del Deportivo TV. Como siempre, Sergio, agradeciendo a nuestros televidentes que estuvieron atentos a nuestro programa. Ha sido un placer compartir como siempre esta propuesta del Deportivo TV con cada uno y con cada uno de quienes nos acompañan a través de la televisión cooperativa. El mismo placer de compartirlo con vos, Gerardo. Igualmente, buena semana, lo mismo digo, que tengan una buena semana y será hasta la próxima.